En la información del mundo, muere otro joven durante las protestas contra el presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Entre gritos de alarma y de urgencia, manifestantes opositores llevaban como podían a un ya inconsciente César Pereira. El joven estudiante de 20 años había sido impactado en dos ocasiones por canicas, aparentemente disparadas por este policía. Un video le capta cargando el cañón de la escopeta con algún objeto desde su boca y abriendo fuego sobre la protesta. Opositores y policías mantenían fuertes enfrentamientos en sus calles. Tres agentes policiales resultaron también heridos durante la refriega. Pereira logró llegar vivo a un hospital y fue operado para retirarle la canica, pero falleció en la madrugada del domingo. El dolor que sentimos cuando le quitan la vida a un joven que está simplemente luchando por la libertad, nos sirva para llenarnos de más fuerza y convicción con lo que queremos cambiar. El ministro de la Defensa negó que las Fuerzas Armadas hayan causado las muertes o heridos en las manifestaciones, que atribuye a grupos radicales opositores, y reitera que no están usando armas letales en el control del orden público.